Ahora no son los supuestos adversarios, sino los ciudadanos quienes le piden a la gobernadora que deje de hacer TikToks. La gobernadora Marina del Pilar Ávila fue criticada por aficionados en el Estadio Chevron de los Toros de Tijuana, externando su molestia por su forma de gobernar. Los ciudadanos gritaron a lo lejos que dejara de hacer TikToks y que se pusiera a trabajar. Ávila Olmeda había sido invitada a la inauguración de la Liga Mexicana de Béisbol, en la que en un inicio se había mencionado que lanzaría la primera bola. Sin embargo, no lo hizo y solo se limitó a tomarse fotografías con la playera del equipo local. La gobernadora duró varios minutos sentada al lado de su esposo Carlos Torres. Posteriormente se levantó para otorgar atención a los medios de comunicación, a los cuales expresó que sí tiene conocimiento sobre los avances del levantón que se dio hace días en Plaza Galerías. Sin embargo, precisó que no puede dar a conocer la investigación. Asimismo, en que se estará vigilando la seguridad de los estadios para que no ocurra violencia y evitar los hechos que se dieron en el Estadio de la Corregidora en Querétaro y seguir implementando los protocolos de COVID-19. Lo estaremos vigilando. El comité científico seguirá reunido de manera permanente. Cada semana estamos monitoreando los avances de manera diaria. Seguimos monitoreando, sobre todo ahora después de la Semana Santa, pues estamos viendo si hay algún repunte. Hasta el momento no tenemos indicios, pero como ustedes saben, el virus dura en incubación alrededor de 7-14 días. Entonces vamos nosotros a esperar una semana más para poder dar más información. Como ustedes saben, fíjate que justamente hoy tuve una reunión de seguridad presencial con pues todas las fuerzas de seguridad del país, del estado, pero también vino el representante de la secretaria Rosa Isela, estuvo con nosotros el día de hoy en la mesa de seguridad y hablábamos sobre la oportuna participación que tuvo el gobierno del estado de Baja California para reunir a todos los estadios de nuestro estado justamente para revisar los protocolos. Fuimos de los pocos estados a nivel nacional que hizo esta revisión, que está trabajando en colaboración con los dueños de los equipos y esto para garantizar la seguridad de las familias que vienen y que se reúnen justamente para disfrutar del deporte. En redes sociales, varios usuarios expresaron su descontento y desprecio a la gobernadora y escribieron los comentarios: ella solo pasa de paseo y de compras, el gobernador es Carlos Torres, que a todo dar, Tijuana ha hecho un desastre y ella divirtiéndose. Esa doña solo quiere ser influencer de Facebook y TikTok. Con información de Joana Mejía e imágenes de Jesús González para Primer Sistema de Noticias.